He llegado hasta aquí para que la incompetencia me frene. Hola, muy buenas a todos y todas, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo gameplay de Uncharted 4 multijugador. Y bueno, este vídeo lo había grabado en live, pero parece ser que mi capturadora no me ha detectado el micro. O sea, me ha vuelto a pasar lo que me pasó hace unas semanas o así ya. Que no me detecta el micro, pero sí que me pone que está grabando con el micro. Es decir, que pone que está grabando mi audio, pero que no se graba el audio. Pero bueno, como digo, lo siento mucho, la verdad que los comentarios estaban bastante bien. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Así que nada, si veis que manqueo en algún momento porque me despisto y tal, es porque obviamente estaba intentando hablar a la par que jugar, y porque venía a contaros una cosa que me ha pasado con la consola. Y es que hace 2 días mi consola decidió morir. O sea, no morir de no me voy a encender más, sino de tienes que borrar todos los putos datos de tu consola y quedarte sin nada de lo que has hecho este último año con la consola. Así que bueno, os cuento, estaba jugando al FIFA y se me congeló la consola, lo cual tuve que desengancharla de la corriente, porque si no la consola no se apaga sola. Entonces volví a encenderla, volví a meterme al FIFA, le di a partido rápido y se me quedó congelada otra vez, escogiendo los uniformes de los equipos. Primero se quedó sin sonido y luego ya dejó de moverse y se apagó absolutamente sola. Lo cual, la dejé un poco y la volví a encender al rato. ¿Qué pasó? Que me decía que no tenía puesto el archivo de actualización de la PlayStation 4. Me pidió un archivo de actualización que yo ya tenía instalado en la consola desde hace tiempo, o sea, desde cuando lo sacaron. Y bueno, me decía que lo instalara por USB. Primero le di a cancelar, se me apagó la Play, volví a encenderla y dije, bueno, como no se instala, pues lo voy a meter con un USB. Lo metí con un USB mirando un tutorial de YouTube para quedar bien la carpeta y tal. Y resulta que me ponía que no se puede instalar el archivo de actualización. ¿Qué pasó? Que tuve que encender la consola en modo seguro. Y la única opción que podía usar era la de inicializar PS4. ¿Qué significa? Que se te borran los usuarios, los datos de los juegos, la galería de capturas que tú tuvieras, los datos de las réplicas, todo, absolutamente todo. ¿Y qué pasa con que he tenido que borrar toda la maldita consola? Vale, pues significa que he perdido una partida de Fallout 4, por ejemplo, de 170 horas a 4 trofeos del platino. Es decir, que voy a tener que volver a empezarla. Y eso me jode bastante porque son 170 horas. Es como si ahora se me pierde la partida de Skyrim de Play 3. Que tengo también otras 150 o así, no sé. Bueno, son muchas horas. Tenía un nivel alto, tenía un nivel 50 y tanto, ya casi 60, me imagino, creo. No me acuerdo ahora mismo, porque hace bastante tiempo que no jugaba. Pero bueno, he perdido la partida de Uncharted 4 en aplastante, que iba ya por el nivel 14, creo, o algo así. He perdido todos los Uncharted, que tenía el 1 pasado y el 2 casi pasado. En Play 4, obviamente en Play 3 lo tengo ya más que pasado y rejugado y todo. ¿Qué más? He perdido un montón de partidas. Mafia 3, por ejemplo, llevaba como 2 horas de juego, que no son muchas, que jode. Y tengo que volver a empezar la historia otra vez. No sé, son muchos datos de juegos que he perdido porque la puta consola de Sony simplemente es algo lamentable para el jugador. Porque sí, para vosotros jugadores, ¿para qué? ¿Para que me jodas la consola y tenga que borrar los datos? Pues mira, no me hace ni puta gracia. Se lo puse por Twitter a los amigos de PlayStation España. Lo puse hace 2 días, empecé a mandarle mensajes hace 2 días cuando me pasó lo de la consola, obviamente. No me contestaron. Me han contestado esta mañana, o sea, 2 días después. Y me han dicho que si me seguía pasando el problema, le he explicado lo que me ha pasado. ¿Y pensáis que me han contestado? No, obviamente no me han contestado. O sea, de puta madre, el servicio de PlayStation es una puta mierda como la maldita consola. Pero bueno, es lo que hay. Y simplemente nada, quería decir esto, desahogarme un poco, porque la verdad que me tiene bastante cabreada el tema desde hace 2 días, desde que me pasó lo de borrar la consola entera. Pues bueno, simplemente era eso. Y también quería deciros que mañana tendréis un directo de Fallout 4. Obviamente tendré que empezar el juego otra vez. Y bueno, pues me apetece
ponerlo en directo. Lo votasteis en Twitter. Quien no me siga en Twitter, pondré el enlace en la descripción. Y nada, simplemente eso. A las 6:30 empezará el directo. Sobre las 8:30 acabaremos, porque luego hay fútbol. Jugar Madrid contra Osasuna, creo. Y bueno, obviamente pues lo voy a ver. Y nada, tendréis el directo de Fallout. El domingo no sé de qué voy a grabar todavía. No sé si será Uncharted 4, FIFA no creo que sea. Y la serie de Lies of Fear está pendiente de grabarla, porque mi programa no me coge el sonido del ordenador. Sí me la coge cuando grabo en la Play, pero no en el ordenador. Y tengo que ver qué coño ha pasado, porque cuando grabé Counter, sí que se grabó. O sea que es bastante raro, pero bueno. Ya nos vimos la chapa, os dejo, queda nada de vídeo, creo, si no se va a acabar ya. Así que nada, un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Bajo contigo! ¿Qué lo has buscado tú? No hay vergüenza en caer ante mí. Ahí va eso.